habíamos filmado mucho porque entramos, llegamos y. Y no filmamos. Derecho a pescar. Y ya pescamos, estamos con el primero, primo. Vamos. Vamos, acá estamos pescando en familia. Ya, el doctor, el veterinario, que está ahí medio complicado, medio enredado. Ahí está Milton, los primos, Fabi y el Lichi. Vamos a pescar, a ver qué nos depara. Bueno, ya le hicimos publicidad a Cacho Mojarra. Ahí Fabi, mostrá la captura. Mostrá la captura, por favor. Mirá, perrey. Che, Lichi, mostrá tu captura. Ah, no. No te quiero hacer una seña obscena. Porque lo vas a hacer. A ver, Rubén, ¿tenés pescado? Así. No, boludo, de acá. Vamos, Rubén, vamos con el pescadito ese. Con dos boyas está pescando el Rubén. ¿Y vos, Lichi? Vamos. Ahí estamos con Milton, otra Milton. Mirá que lindo peje, ¿eh? Hermoso, che. Acá estamos con Juancito, también peje. Y Lichi. Y acá estamos. Está por cebar el agua ahora, Lichi. En cualquier momento. Seguimos. Hijo de... Filmame. Podemos estar mareados todavía. Ahí es. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si salió bien porque el primo está mareado. Oíste. ¡Vamos! ¡Te vivo! No, ¿a qué hora de la mañana? Un suicida el pejerrey. Pejerrey suicida. 3 horas de enganchado. Hay que mover. Pero bueno, muestre que. Cigarrito dice, che, se pone pretencioso. Vamos. Demasiado por ser primero, che. Vamos bien. Me movió toda la embarcación, hizo todo lo que tenía que hacer para pescar. Así que seguimos. Acá estamos con el primo, el segundo se despertó. Se despertó entre los muertos, estaba ahí. No aprendemos la hora. Ya está. 12. Demasiado. A las 12 clavó el primero. Vamos, Fabi. Ahí va. Aquí pescadito. Sale. Ya, allá en la prueba están bastante cómodos. Ellos dos están tomando sol. Están como quieren. Falta el aperitivo nomás. La verdad, mirá cómo están. Vamos a seguir. Primo. Por supuesto. Esto recién arranca. Se renovó, está. Recién arranca. Está como nuevo. ¿Cómo arranqué ahora? ¿Ya se cuenta que arranqué ahora? ¿Nos diste soga? Sí, está muy bien. Así que bueno, vamos a ir. Ahí está la joyita. Ya hay unos muchachos anclados. Lo que sí, el Milton, ¿cómo te cagó el lugar, tío? Sí, lo durmió lindo. Estoy grabando el pique en vivo, así que sacalo, Lichi. Decí que sí que existe la división, porque si la tengo que esperar todo un video de 40 minutos. Ajá. Mira cómo se despertó, mirá. Juan, y aclará dónde no podemos levantar la línea, ¿ahí? Bueno, ahí está la capa. Bueno, ahí no llevamos por ahí cerca. No enganchado. Sí, ni un segundo, no le diste changüí, Juan, a ese. ¿Ya está filmando esto? Sí. Punta. Lindo ese, ¿eh? Esperemos que sí. Lindo. No, para acá ya. Claro, amigo. Tu cara de alegría te estaba enfocando, ahora mira. Lindo, bichito, lindo. Vamos, Juan, vamos. Mejorcito de todo. Seguimos. Bien. Y aquí siempre pesca. Bueno, acá vamos con el primo. El guía. El guía que me dejó acá ser su copiloto. Ah, una cosa de loco. Allá están. ¡Saluda a la cámara! Con todo, algo salió. Acá derechito.
comer, mirá, hambrecito casero. De lujo. Bueno, contrataciones al número. Al 021. No, estábamos acá en Los Juncos. ¿Cansado de sacar? Cansado de pescar, así que nos pusimos a comer porque ya nos acalambramos. Tuve que tomar un descanso porque. Una cosa de loco, impresionante. Así que bueno, nada, vamos a comer y vamos a hacer un carete. Bueno, vamos a sacar lo que falta. Sí, lo que falta. falta bastante. Sí, sigue, no, vamos a seguir. Ahora empieza a sacar con el paternote y no vamos a llevar. Ahora se para el agua. Yo recuerdo que cuando no sacaba nada allá en Coso, todo el chino sacaba con el paternote. Ojo, qué buena, probá y si sacá. Nos ponemos todo el paternote. Tengo un pique. Vamos. Mirá, estaba filmando. Pican solo. Juan. ¿Cómo pican solo? Estaba en otra. Mirá. Mirá. Estaba en otra, vale. ¿Cómo estaba en otra? Estaba filmando a mi primo. Pero estaba filmando, no estaba con la caña ni nada. Te avisaron. Aparte, encima te avisaron. Bueno, yo a Milton le avisé uno, escuchamos, estamos mal. Yo, escuchame, cuando me avisaban a mí me cargaron. Ahora, ¿cómo es el asunto? Seguimos. Chito salió. El primo, viene de familia esto de la ¿cómo era, Rosa? Ah, no. Ahí estamos con la laguna planchada, totalmente planchada. El tipo pesca, hace todo lo contrario. No pescó en todo el día, ahora con la laguna planchada pesca. Vamos a seguir. ¿El doctor? ¿Qué pasa con el doctor? No, hace bastante que no. Está tranquilo, está cómodo el doctor. Ni pique. Estoy lleno. Bueno, se largó a llover, lo que faltaba. Ahí estamos con la bollita en el agua, esperando el pique. Aflojo el pique. Vamos a ver si con la lluvia se activa. Sí, pero nos vamos a quedar mojando hasta que. Un ratito más. Vamos a seguir. Estamos levantando, sigue lloviendo. Poquito, pero llueve. Y ya dentro de un rato se va a hacer la hora para tener que volver al embarcadero. Así que levantamos un rato antes. La pesca media flojona. Floja la pesca, pero bueno, algo sacamos. Algo sacamos, así que pasamos una jornada linda en familia. Así que bueno, vamos a encarar para el embarcadero y vamos a ver qué salió, porque algunos pescaditos salieron, no mucho, pero salió. Así que bueno, seguimos. Saludo al Rey, a Chucky, al Santi, al Vikingo. Y bueno, seguimos. Bueno, esta es la pesquita que se hizo. Un rato a la mañana y un rato a la tarde, nos corrió el agua. Y bueno, no pusimos copo abajo de la ladera, nada, esta es la verdad. Así que bueno, lindo pescadito. Seguimos. Pareja la de litro y medio. Estoy grabando. ¡No! Bueno, doctor, ¿va a salir en el video? Bueno, pues. Se tiene que sacar el chaleco. Acá está el equipo. La medida. La medida. La botella. 2 litros y medio tiene esa botella. Sí, 2 y cuarto de esa. Es los pescados que estuvimos sacando. Miren qué mentiroso el doctor. ¿Qué lo tiraba el Ruclen? ¿Qué bueno. Me tenía que sacar yo? ¿Qué me tenía que sacar yo? Sacamos unos pescaditos, algo sacamos. Sí, algo sacamos. ¿La pasamos bien? ¿Nos quedamos risa lichi? Nos quedamos risa. Sobre todo, ¿no? Y bueno. Consejo muy movido a la laguna, tomar algo, sí. Después se descompone. Hay que tener cuidado, después sí, se planchó. Igual se descompuso con la laguna planchada, eso es lo raro. Sí, es raro. Para mí, así. No, la laguna planchada fue cuando copete más vino. galleta también. Galleta jugó galleta, jugó galleta. Estuvo complicada la cosa. Sí, para comer un montón de cosas. La galleta de sano. Con el fiambre, que mejor que una buena galleta. Nada más, bien. Así que bueno, esta es la pesca que se hizo, demasiado. Así que bueno, gente, se suscriben, le dan un me gusta y se vea cómo se caga de risa el doctor. Claro, porque lo hace el base ahora porque entre, nosotros lo dijimos. Y entre juncos. Y entre juncos, te sí. Te trae a pescar acá a Villa Cañada. Pesca guiada. Muy bueno, viejo. Ah, después le decimos no, el lugar de la carne. Los resultados no estaban a la vista, pero... Bueno. No, pero lo buscamos. El lugar de la carnada. Lo buscamos en todos lados. Un saludo a Cacho, Cachito de Carnada Cacho. Siempre nos prepara mejor carnada. Escuchame, los auspiciantes, ¿algún saludo especial? A Cacho. Bueno. Y a todos, bueno, los chicos allá de La Plata, Vikingo, todo. A ver si tenemos algún descuentito para la próxima acá, lo de Juancho. Lo de Juancho, sí, Juancho, sí. La cortada, pesquero la cortada. Sí, hablamos, Juancho, vos hablaste con Juancho. No hice mucho descuento.
Pero bueno, la pasamos linda. Bueno, la primera linda. Vez, la segunda. Claro, es la primera. Y aparte nos corrió el agua. Por eso no y aparte más de la mitad del día planchada. Sí, sí, replanchada. Recuerda planchada. ¿Cómo? Metemos excusa, hermano. Bueno, gente, mil gracias. Seguimos. Nos vemos en el próximo video.